¿Se puede hablar de una pintura alicantina? Una plástica coherente que, siendo local, nacida y realizada dentro de nuestras fronteras, se catapulte a todas las galaxias del arte. Creemos que sí. Desde el neoclasicista José Aparicio al ciclo evolutivo de Manuel Baeza, la plástica de Alicante tiene cuerpo y configuración. Desde los románticos e historicistas como Agrasoto o Gisbert, hasta las posturas más investigadoras de hoy, hay una filiación. Y dentro de este mundo de creadores, de buscadores de fórmulas que pueden ser sustitutivas de lo que clásicamente se ha entendido como arte y como belleza, Manolo Baeza está en el punto, quizá, más alto. ¿Pero quién es Manolo Baeza? Sabemos que es un pintor hijo de orfebres. Nace en Alicante en 1911 y hereda de sus mayores el amor por todo aquello que despierta apasionamiento y entrega. Inclinado hacia el dibujo, desde esta atalaya de ejercitación continua logra, en breve tiempo, el dominio de una técnica, lo que pudiera entenderse como un oficio. Realiza carteles publicitarios, ilustra diferentes publicaciones de carácter vario y junto al maestro Daniel Danús aprende a amar el barro, consiguiendo pronto el título de maestro ceramista. Su otra vertiente, que consume 10 años de su vida, apartado de toda exposición pictórica, trabajando para la arquitectura, será la de mosaísta, labor que alterna con la ejecución de vidrieras, colaborando con Juana Francés, Pablo Serrano, Adrián Carrillo y José Luis Sánchez, entre otros plásticos de envergadura. Pero situémonos en la Sala Azul, noble y barroca, del Palacio Ayuntamiento de Alicante, su pueblo. La exposición antológica recoge, con un sentido cronológico y estilístico preciso y precioso a la vez, 50 años de este investigador. Este es el periodo inicial. Arranca en 1930 y acaba al final de la década de los 40. Los volúmenes, la concesión graciosa a la línea, la entonación cromática nos conducen a la búsqueda de un movimiento continuo. Se afianza además como retratista y, tocado su pincel de una gracia especial, capta no solamente el carácter, la fisonomía de sus modelos, sino hasta el más recóndito de sus pensamientos. De 1948 a 1951, y tras esos inicios sólidamente estructurados, se adivina en Baeza un cambio. Construye ahora unas figuras plenas, angulosas a veces, con ciertos ribetes que nos permiten evocar aquella época azul, cambiante después a rosa, de Picasso. La familia, la quería. Baeza es faudista. Su manera de enfocar este sentimiento, más que una técnica, es serena y armoniosa. Y lo faudista se entremezcla con un expresionismo de honda raíz española, donde las actitudes, lo gestual y lo cromático compiten con limpieza. Estamos en el periodo de 1954 al 1960.
Francia anda de por medio. Detrás quedan muestras en Valencia, San Sebastián, Santander y de nuevo Madrid. El gobierno galo le concede una beca y en París discurre una etapa decisiva de su vida artística. Las grandes superficies, y no el caballete, le atraen ahora al artista. En el mural de El Gran Sol, Baeza ilustra 900 metros cuadrados. Una capacidad de síntesis y un estructuralismo un tanto a lo Peltier conducen en este momento la obra del pintor. Durante 10 años no comparece en concursos, colectivas o muestras personales. En mayo de 1963, que lo vemos en la sala de la Dirección General de Bellas Artes en Madrid. Es un nuevo hito en su ejecutoria creacional. Baeza camina por derroteros de lo abstracto e informal. Sin embargo, nunca abandona la figura dentro de un equilibrio de fuerzas en el que valora el geometrismo y se ajusta a un lenguaje cromático radiante. La crítica lo interpreta en su exacta medida y Trenas, Hierro, Zaraldo, entre otros, ven en su pintura algo de misterioso. Ilusionismo, sortilegio, sueños, ensueños, hasta un misticismo onírico. Tampoco andan ocultas las formas cubistas. Thank you.
Manolo Baeza experimenta y analiza. Diríase incluso que como en una mesa de disección. Destruye y construye a la búsqueda de una recreación donde los elementos, pasados por un finísimo tamiz, vuelvan a formar un todo completo y atado. Lo mágico se inunda de luz. La luz suya, alicantina y mediterránea, y sus texturas alcanzan dimensiones casi insondables. La nueva etapa de Manolo Baeza es como un reencuentro de nuevo con esa figura que jamás dejó del todo. Incluye el hiperrealismo y casi con técnica fotográfica une el retrato a un mundo de llamaradas deslumbrantes y calientes. Y aquí su retrato de niña. Un neocubismo aparece en su composición, periodo que abarca los años 1965-1970, para desembocar en la última década donde su dicción pictórica redescubre el mar, su mar de nacimiento y filiación. Los azules en todas sus gamas, los estallidos de verdes y los cebadores amarillos. De nuevo el misterio, lo indefinido e indefinible, lo ausente y lo presente, los coloquios mudos y las palabras insonoras surgen sobre los soportes en los que la Baeza crea, inventa un nuevo mundo. Sosiego, calma, soledad, desencanto. Estados anímicos que afloran con limpieza de reclusión y sentimiento esencial. Es un periodo largo, 10 años que, aunque agrupados bajo un denominador común, son, sin embargo, evolutivos y cambiantes dentro de una técnica general. La soledad del hombre aparece en un paisaje de sillas sobre la rubia arena de un mar ondulante. Floreros y plantas que se entremezclan, se enredan en un ramillete de colores vivos y a la vez armónicos. Espacios abiertos, donde las atmósferas nos transportan a lejanías inalcanzables. Baeza coloca, entre el verdor azulino, a niñas de largas cabelleras y sirenas varadas a la orilla de los mares, y mujeres vestales que al quicio de una ventana frágil toman con una dulzura de éxtasis una fina rama de rosal. No es cualquier cosa llegar a donde Manolo Baeza ha arribado. Él afirma, con duda, amo el trozo de tierra que tú eres y todo cuanto sobre ella y acontece, desde un minúsculo grano de arena a la tímida sonrisa de una mujer imaginaria.